poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca. Con Gina Avilés y Nacho Muñoz. Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos que nos escuchan en algún lugar del mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos, soy Gina Avilés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este podcast, donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de impacto. Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, Miedoteca. La página www.miedoteca.mx, visítanos. Claro, te invitamos también a participar aquí en nuestro WhatsApp, 55 21 93 59 26. Ahí nos mandas un WhatsApp de texto o de voz, como tú prefieras. 55 21 93 59 26, te lo encargo. También hoy tendremos la visita del maestro Eric Soham, así que si gustas hacer una pregunta, pues mándala de una vez. Saludamos a los primerititos en llegar en Facebook. Tepic Nayarit, a la delantera, con Raimundo Delgado, Isra Guerrero, Mayra Hernández, Juan J. Magaña y su esposa Flor de María, Yola Velázquez Venegas, Chama Guadiana y su mami Raquel, Quique Villa, Samara Pocket, Chamuco Rebel, mejor conocido como el Chamuco Peludo, Rodolfo López Astorga, Pablo Beltrán, Jesús Gaitán, gracias por estar aquí. Las estrellitas a cargo de Gustavo Loera y también Carlos A. Pérez y Osvaldo Reyes. Claro, y por supuesto, también saludamos a David Núñez, King of Hueco, Oscar Díaz, Lupita Ferreira, David Núñez, Yencía, Melvin Puente, Sara Foster, Ángeles Cedillo, Jesús Guadiana, Liliana Barajas, María Gómez, Mavis, Chaitali R.O., Carlos Landeros, Laura Medina, Enedina Rivera, Isabel Hernández, Irving Van, Cintia y Ángeles Cedillo. Vaya que sí, tenemos bastantes amigos que se conectan de volada con nosotros. Hola Gina y Nacho, quiero contarles una historia. Hola. Que me pasó hace 25 años aproximadamente. Yo tenía, sí, como 9 años. Ahorita tengo 34. Ok. Pues a mí se me ocurre un día, una tarde, ir a hacer la tarea con uno de mis mejores amigos. Y fui a hacer la tarea con él, platicamos, vimos, él tenía televisión por cable, que ahora pues eso se ve mucho, pero antes no. Vimos muchas caricaturas y cenamos, pero entonces se vino la lluvia muy fuerte y su mamá le dijo a mi amigo, no, pues que se quede aquí a dormir. Y yo dije, pues bueno, le avisé a mi abuelita y pues está bien. Mi abuelita dijo que sí, pues me quedé, la lluvia estaba muy fuerte. Ya en la noche dice, nos acostamos y dice, mi papá ahorita va a venir, en las 12. Mi papá me va a dar la bendición y ya nos podemos dormir, pero no vayas a tener miedo porque aquí tiembla. Y entonces yo digo, ¿por qué tiembla así? Pues aquí nunca ha temblado, según yo. Dice, no, sí, la cama tiembla mucho a tal hora, así en la madrugada tiembla, pero tú abrázame si tienes miedo. Pues sí tembló la cama, o sea, eran como las 1:30, 1, y ese fue el señor que platicamos y todo, lo conocí el papá de mi amigo. Entonces la cama se agarró a temblar así como bueno, me viene a la mente la película del exorcista, pero no fue tan grave, pero sí tembló, sí se levantó la cama un poco y se movió, así se estremeció. Y yo me asusté y dije, ay Dios, mejor me hubiera ido con mi abuelita, así aunque me hubiera mojado, pues me hubiera ido. Pero pues estaba muy chiquilla y no me dejaron. Entonces, pues yo lo abracé a mi amigo, lo abracé fuerte y ya, pues paró, ya no tembló. O sea, ya la cama ya
se puso en su lugar y nos dormimos, pero sí fue algo muy, pues, increíble, porque yo dije, aquí, ¿por qué pasa eso si en mi casa no? O sea, ¿qué hay aquí raro? ¿Por qué la familia no hace nada? O no supe qué escondían. Me seguí juntando con ese niño, pero yo no me quedé en su casa porque sí me dio mucho miedo. Y esta historia no la había contado hasta apenas hoy, porque sí es un poco increíble. Es algo difícil de creer, porque, pues, ¿cómo te vas a quedar en una casa y que de repente se agarre a brincar la cama? O sea, la cama brinque, brinque, pues eso no es como que alguien te lo pueda creer así tan fácil. Pero eso siempre yo he tenido en mi mente, y bueno, me decidí ahí contarlo y espero que crean este relato. Y bueno, buenas noches. Gracias, mi amiga. Buenas noches. Pues muy amable por platicarnos esta historia. Que nos repite, porque esta ya lo había mandado, pero dice, ¿por qué no pusieron mi audio? Ajá. Samantha, es que a veces ustedes no lo escuchan, pero piensan que ya lo pusimos, ¿verdad? Sí, claro. Digo que no lo hemos puesto. Así es. Dice Jesús Chávez, es la casa de los perros que está en Guadalajara por Avenida Alcalde, enfrente del Jardín Reforma, donde, ¿verdad? Nos da especificaciones. Mira, aquí nos escriben, sí, amigo, a través del megafón. Dice, les he enviado mensajes. Ajá. Y después me arrepiento. Oh. Y lo borro. ¿Y eso? Pero hoy lo dejaré. Me he puesto Mari de seudónimo, pero soy maestra de educación preescolar. Bien. Si algún padre de familia me identifica, perdería mi empleo. No te preocupes, amiga. Mira, por eso no ¿cuál se es atreve la inquietud? Ajá. Bueno, tú has escuchado que aquí cuando nos dicen que quieren contar un relato de manera anónima, nosotros uh-huh. no tenemos ningún problema, porque lo importante es la vivencia, no quién lo vivió, ¿no? Exactamente, lo que importa es que compartan sus experiencias, todos esos relatos que, pues, alguna vez les ocurrió, y por supuesto que les invitamos. Dice Rey Salir, es el museo de él. Tienes que rezar una novena en el panteón de Mezquitán, en la tumba del dueño. Ya que haya rezado, te vas a la casa de los perros. Y si tienes que pasar una noche en la casa de los perros, y el dueño te dará las escrituras. Dice, ¡ah! Wow. Pero mira, aquí tenemos a alguien que trabajó en la casa de los perros. Entonces, va a estar súper interesante su relato. Bienvenidos. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Hola. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Habla Brandon, de Guadalajara. Sí, señor, bienvenido, Brandon. Oye, amigo, ¿tú nos vas a platicar algo sobre la casa de los perros? Sí, no sé si sea la misma que ustedes pusieron. Se le conoce como la casa de los perros. Sí. Es la casa de periodismo de don Ignacio, ¿sí?, Vallarta. Es correcto. Luis Eduardo, le digo porque yo trabajé ahí de guardia de seguridad. Wow. Muy bien. Pues yo me salí por eso mismo de ahí, por lo que me sucedió. A ver, platícanos. Mis horarios me... Ah, sí, perdón. Fíjese que mis horarios rotaban, ¿verdad? Había un día cubría en la mañana, sí, otro en la tarde y otro me tocaba velar. Uh-huh. Esto me pasó en el 2017, el 26 de marzo del 2017. Ahí tiene su historia de que, pues, estos perritos son gárgolas, pues son cuidadores de ahí. Ajá. Pues yo a veces me tocaba quedar el rondín arriba, ya que arriba, como hay cámaras, uno tiene que checarlas de que no estén pañosas o dañadas. Sí. Yo estaba en la segunda planta del museo, donde están los cuadros y algunas cosas de periodismo antiguo, desde periódicos, el primer teléfono, el primer radio, son ese tipo de cosas que se expone ahí. Okay. Eran las 12:49 de la mañana, mi rondín era de 12 a 1, y ahí es cuando yo me puedo sentar un rato y, pues, esperar a que sean las 6 de la mañana porque me releven. Ese día estaba lloviendo muy fuerte. Yo retrasé mi... Pues mi rondín, le dije a mi encargado, le mandé un WhatsApp y le dije que, pues, ya que se calmara mucho la lluvia, porque, pues, la verdad, mi impermeable sentí que no me iba a ayudar. Estaba granizando. No le miento, cuando yo estaba esperando a que se bajara la lluvia, obviamente el segundo piso hay ventanas donde se ve, pues, la ciudad.
por fuera no había nadie. Hagan cuenta que no había pues personas que estaban pasando. Uh-huh. Y pues yo vi algo muy fuerte. Yo vi cómo estaban ladre, vi y escuché cómo ladraban. Yo pensé, pues dije, un perro, a lo mejor se está mojando. Sí. Yo me asomo por la ventana y ya estaban aullando. Yo dije, pues a lo mejor anda un perro por aquí en la puerta, déjame bajo. Me voy en el primer piso, abro la puerta. Uh-huh. Y pues no había nadie y seguía aullando. Ya cuando me doy cuenta, volteo hacia arriba y hacia arriba es donde se estaba escuchando los aullidos. Uh-huh. Yo voy rápido, la verdad me dio curiosidad. Sí. Pues jamás pensé en la historia. Yo voy rápido, ahora sí me atreví, a pesar de que estaba agradeciendo, me atreví a subir. Y solamente había 3 perros de 4. Faltaba uno, oiga. Son 4 guardianes y faltaba uno. ¿Cómo es posible que pues una piedra se mueva? Pues no están articuladas ni nada. Yo ya sabía que eran 4 estatuas las que tenían que estar ahí. Y solamente había 3. Yo seguía escuchando ese aullido, pero más fuerte. Cuando me volteo, yo solamente veo una sombra de un animal pasando sobre mí. Yo me asusté y yo tiré la lámpara y tiré mi celular. Me agaché, ahí me escondí entre un tejaboncito que ahí está, guardan material. Y es ahí cuando yo veo ese perro. Yo vi, lo que mis ojos vieron fue a un perro. Se devolvió a su lugar y se quedó otra vez como estatua y eran 4. Yo no le conté nada a mi jefe. Yo no le dije el por qué renunciaba, solamente le dije que iba a renunciar. Pues le digo que, pues no sé si la gente te quiera creer. No, pero sí es cierto que son cuidadores de ahí. No me hicieron daño, pero yo vi cómo faltaba una estatua ahí, oiga. De las 4 faltaba un can. ¿Como si se hubiera parado? Como si se hubiera quitado de ahí la estatua. Uh-huh. Y pues estar en vida. Cuando yo le digo que subí, escuché un aullido muy fuerte. Volteo y pasa corriendo un animal. Pues no, que hubiera un perro ahí no tiene nadie, tienen mascotas. Nadie, el museo no guarda, no cuida mascotas ni resguarda mascotas. Estaba granizando, yo entré medio, veía con mi lámpara. Pero cuando yo me subí, faltaba una estatua de las 4 que hay ahí al principio, de los 4 canes. Y es ahí cuando yo vi una sombra correr y era un animal porque vi 4 patitas. Me agaché, la verdad yo me agaché donde se guardan los materiales. Uh-huh. Ahí, un tejabancito. Sí. Y veo como ese animal se devuelve de nuevo al principio, ahí como cuida. Uh-huh. Oye, entonces podríamos decir que uno de estos perros, de estas gárgolas, cobró vida. Pues prácticamente es lo que le digo. Uh-huh. Más sin embargo, yo no cuento esto a nadie más que a mi madre y a mi novia. Sí, pues ahí tiene sus historias. Uh-huh. Pues a mí no me hicieron daño, yo no le puedo decir que me atacó. Uh-huh. Algo, pero yo vi. Sí. Como faltaba una estatua ahí. Sí. De las 4 que siempre se ven. Uh-huh. Ahí. Sí. Ya sé que usted está abajo y quizás su mirada se vaya hacia arriba, son 4 canes. Uh-huh. Los que cuidan ahí. Y esa estatua tiene sus historias, que el dueño puso eso ahí para resguardar algo. Se dice que al principio era un tesoro lo que él tenía y por eso es que ponía esas gárgolas. Después se decía otra historia. Uh-huh. De que esos perros realmente, cuando murieron, el dueño de esos perros los mandó a hacer estatuas. Oh. Del amor que le tenía a sus protectores. Uh-huh. Más sin embargo, no sé cuál historia es la verdadera. Digo, porque hay muchos, más allá de que vayan a ver las cosas de periodismo, van nomás a ver las estatuas. No van a más, y mucha gente dice que la han visto como esos perros se mueven o cambian de posición y al siguiente día están de otra forma. Ok, pues eso sí que es un misterio. Por eso es que tocamos el tema esta noche, mi querido amigo, ya que hay muchas leyendas en torno de esta casa. De hecho, nos han comentado ahorita que con tan solo pasar por enfrente de la casa ya se siente una atmósfera muy extraña. Pues yo lo que le digo, que yo me sentí raro. Uh-huh. Porque yo no me sentí en que me quisiera atacar, yo no sentí miedo, pero sí vi esa sombra de 4 patas y vi cuando se paró otra vez de nuevo ahí y pues ya se quedó la estatua ahí. Uh-huh. Donde hacía falta un perro, ahí se quedó esa estatua. Órale. Pero pues le digo que ahí tiene su fama el centro histórico, pero está peor el exconvento del Carmen, no sé si lo han contado. Yo cuando me dijeron, ay, vas a relevar en el convento del Carmen, yo le dije, no, yo ahí no, porque ahí está la historia de la monja, de una monja que murió ahí. ¿Del ex convento del Carmen? Sí, está más.
Sí, tiene su historia. Allá hay presentaciones de orquestas de obras teatrales y parte de museo. Si usted googlea, no le miento, ahí tiene su historia de que una monja se suicidó ahí. Así como si fuera la película de la monja, oiga, pero que se suicidó una mujer ahí. Y las personas han huido ahí, que en plena orquesta ven como arriba en la rotonda se ve una sombra de una monja, o a veces asustan a las personas que van a ver las pinturas. Ahí cuando me dijo mi jefe, me vas a relevar, porque uno los van cambiando de museos cuando te contratan, la agencia parte de que el gobierno quiere en esos museos. Ahí me dijeron, te tocan el convento del Carmen, y yo no quise. Y fue cuando me mandaron primero a la casa de arte y cultura de UDG, y después ahí relevé la de la casa de los perros. Pues yo la del convento del Carmen, pues muy rock and guarda que era de noche ahí, porque todos conocemos la historia, la mayoría. Oye, ¿te gustaría platicarnos un poquito de la historia, lo que sabes de ella? Sí, miren, cuando uno va a Guadalajara, el exconvento del Carmen, pues tal cual fue un convento. Eso le hablo del año 1927, 1935. Hubo un incendio ahí. Hubo muchos años el convento quedó abandonado, hasta que en 1977 llega una persona, o no sé si era el gobernador de ese entonces, el cual lo decide hacer un museo. El convento del Carmen, ahí muchos artistas pasan plásticos, hacen muchas obras de orquesta, teatrales, y usted puede ir por ejemplo, los viernes, hay orquestas o hay violinistas, usted va, pero se dice que en la noche, o inclusive en la tarde, cuando está muy solo el museo, sobre todo es cuando empieza esa actividad, que ven a una mujer caminando, pero se ve la sombra como si fuera una monja. Y ya varios guardias han renunciado, o también varias personas que van, le digo que a las orquestas en la rotonda del exconvento del Carmen, ven a una mujer arriba, ahí, entre la escotilla y la rotonda, ven a una mujer parada ahí, como si estuviera escuchando la orquesta. Y esa historia, se dice que en el exconvento del Carmen esa muchacha se suicidó porque ella tenía una relación. Ella no quería hacer sus votos para ser monja, para que me entienda. Ella tenía pues a su novio, y como sus padres lo obligaron a entrar al convento del Carmen, ella se suicidó porque no quería ser monja, y se dice que quedó maldita ese lugar. Ella no quería ser monja, la castigaron con eso y decidió mejor quitarse la vida, ¿verdad? Sí, es tal que así como lo cuento. Entre las personas también está la historia de la catedral. No sé si usted sepa de una niña que tienen ahí en la catedral que está momificada. Ella, ¿cómo se le llama ella? Cuando alguien está como beato, no sé cómo explicarle. Ahí está una niña, así tal cual, en una caja de cristal. Usted puede ir a visitarla. Si usted investiga en internet. Esta niña era, de cuenta que iba a ser sus 15 años, pero el papá de ella no era católico. Entonces lo hicieron a escondidas su mamá, su abuela y ella, sus 15 años, precisamente en la catedral. El papá llegó y le dio un escopetazo a la niña. A la niña la embalsamaron. Eso es real, usted lo puede buscar, o si hay gente que está aquí de Guadalajara, le puede decir que esa historia es real. La niña, usted llega a visitar la catedral. Y lo más impresionante es que esa niña es del año 1939. Esa niña le siguen creciendo las uñas y el cabello. Ahí va por eso mucha gente a la catedral. Usted va y ve a la niña con su cabello natural y sus uñas muy largas. Dicen que la gente que trabaja en esa catedral le tienen que cortar cada cierto tiempo las uñas y el cabello porque sigue creciendo. Y a la niña muchos van a pedirle. Dice que hace milagros, mas sin embargo a mí no me consta. Y ese también fue algo muy feo porque la niña. En ese entonces el padre que en plena misa se la desvivieron ahí, la niña, mucha gente quiso hacerla como santo, pues, y es por eso que es muy famoso esa zona de Guadalajara. Wow, amigo, pues eso está súper interesante. Ojalá algún día pudiéramos hacer un tour por allá, porque en Guadalajara hay muchos sitios que tienen actividad paranormal y se debe al misterio que encierra todo lo que envuelve las historias de las personas. Me recuerda ahorita el Panteón de Belén, ¿verdad? Y también Ándale, la tumba del niño. últimamente
está la tumba de Nachito. Nachito. Uno le tiene que llevar chocolates o carritos, que es lo que le gustaban al niño. Sí. Está la historia del árbol del vampiro. Así es. Está la historia de la enfermera, la planchada. Uh-huh. Eso está como en el hospital. Y está atrás del panteón y de la CEMEF. También dicen que ahí existe la famosa planchada, una enfermera que en cierta forma cura. O si se están aquejando los pacientes que están muy graves, ella va y se sienta para cuidarlos. Uh-huh. Es una entidad de una enfermera. Y sí. Está la del niño, la del vampiro. Y está la de don Ignacio, el señor que enterró oro en el pleno panteón con tal de no dárselos a sus hijos. Y quedó maldito ese oro. Ajá. ¿Y dónde está el de oro, según? Pues dicen que ahí está enterrado, que la gente que ha intentado sacar monedas de ahí se queda maldita, más sin embargo, pues... ¿Pero eso dónde es? Ahí mismo en el panteón. ¿En el panteón también está la tumba? Sí, que ahí mismo él quiso enterrar su oro con tal de no dejarle nada a sus hijos. Y ese oro quedó maldito para que el que la encuentre, dicen que queda maldito por ese señor. Esas son las historias. Y últimamente ha estado circulando una historia muy fea. Es lo que yo quiero ir al Museo de Cera. No sé si usted sepa que aquí hay un Museo de Cera de asesinos seriales. No, amigo, fíjate que no. A ver, cuéntame. Fíjese que ahí en Guadalajara está el Museo de Cera y el Museo de Ripley. Y a dos cuadras está el Museo Campo de asesinos seriales. La gente últimamente, cuando va, paga su boleto, usted puede tomarse fotos con las estatuas de cera, y dicen que el payaso ese de McDonald's y un payaso que se vestía de payaso más bien, sí, y era un asesino, que se mueven cuando usted toma el video foto, dicen que se mueve, inclusive varios trabajadores han relatado que escuchan gritos de las mismas, pues que salen de las estatuas, más sin embargo pues uno tendrá que ir. Yo tengo ganas de ir, pero ahí le digo que hay muchas historias y que está muy cargado de energía. Vaya, amigo, pues sí que se está poniendo interesante el asunto. Ya me estás despertando mucho interés por visitar Guadalajara, mi querido amigo. Y todo esto, digamos que es en el centro de Guadalajara. Sí, están unas cuantas. Si usted va a la catedral, a 4 o 5 cuadras caminando está el Museo de Cera. Si usted quiere ir al panteón, pues caminando está como 25 minutos, ¿no? O sea, ahí mismo usted hace todo el recorrido. Y el Museo de Periodismo de la Catedral está a menos de 10 minutos caminando. Ahí está el Museo de Cera. Órale. Y el de Periodismo, ahí está. A mí el que sí me tocó, yo digo que yo sí soy consciente de lo que vi, fue la estatua de ese Khan que faltaba. Sí, la verdad, para mí es muy raro que una estatua falte. Cuando yo me escondo, le digo que me escondí en el tejabancito, yo vi cómo esa sombra se regresó otra vez a su lugar, la estatua, ya de nuevo ya estaba, pero a mí nunca me hizo daño. Dicen que son guardianes de ahí, pues. Sí, claro, sí. Vaya, mi querido amigo, sí que nos contaste pues varias historias, nos hablaste de toda la pues expectativa de lo paranormal que hay allá en Guadalajara, y por supuesto has despertado un gran interés en mí y acá en el equipo para visitar ese lugar. Ahora yo solamente le preguntaría a alguien del auditorio que nos quiera acompañar. Nos ponemos de acuerdo y nos vamos un fin de semana. ¿Cómo ves? Sí, fíjese que son historias que uno pues tiene que ir a ver si son ciertas. Ahí en la catedral hay catacumbas. Se dice que hay un río donde están enterrados tres padres en todo lo que ha sido la catedral. Y ahí también dicen que hay un tesoro maldito, digo, porque varias gente ha querido meterse a las catacumbas. Sí. Y ya no sale. Entonces en la catedral. Ah, caray, eso sí está también fuerte, ¿no? Porque imagínate, la gente que es muy ambiciosa, codiciosa, pues andan buscando alguna forma de tener dinero rápido, gratis y pues sin compromiso. Y a veces creen que desenterrando un tesoro es la forma más sencilla, ¿verdad? Pero las consecuencias. Es peligroso, muy peligroso. Mi querido amigo, te agradezco bastante, Brandon. Espero que no sea la última vez que charlamos. Ándele, pues le agradezco. Gracias por escucharme. A ver si cuentan más personas de aquí de Guadalajara, ¿verdad? Sí, hay varios amigos que son de allá. El querido Malo también es de allá y ya nos comentaba un poco acerca de esta casa de los perros, que también él ha tenido experiencias ahí medias raras.
Pues aquí lo esperamos Órale. a todo su staff, a ver si podrían venir, ¿verdad? Ahí me incluyo, si usted quiere un recorrido, con gusto. Órale, pues, brother, entonces nos pondríamos de acuerdo. Te agradezco mucho, mi amigo. Saludos. Tiene buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Oye, mira, fíjate que sí conocemos, no todas las historias que ahorita nos comentó mi amigo, sabíamos que eran ahí, pero ya atando cabos, esto del exconvento del Carmen, ya nos habían platicado, es Guadalajara, esto de la casa de los perros es Guadalajara, lo de la niña de la catedral es Guadalajara, esto de la planchada ahí en Guadalajara, lo del Panteón de Belén en Guadalajara, lo de la tumba de Nachito, Guadalajara, lo de ahora que nos platica de Don Nacho, también ahí en Guadalajara. No, pues Sí, que hay mucho que conocer allá hay en Guadalajara. bastante que hacer en Guadalajara del orden sobrenatural, ¿eh? Mira, aquí tenemos a Emanuel, dice: Jenny Nachito, felicítenme, hoy cumplo 37 añitos, estoy Órale, chavo. Saludos 37 desde Reforma, Chiapas. añitos. Felicítenme porque si no, no voy a poder dormir. Emanuel, nosotros te mandamos un fuerte abrazo, pastel peludo maníaco, nuestros mejores deseos, bendiciones. 37 añitos, sí, estás todavía chavo y qué bueno que Estás estás morro. iniciando este ciclo, este nuevo ciclo en tu vida aquí con la familia peludomaníaca, así es que todo lo mejor para ti. Así es, ¿no? Estás morro, aunque ya no tanto, ¿eh? Pero estás morro. Sí, Nacho, está Ok, en el no, tercer sí. piso. Claro que sí, un fuerte abrazo, mi querido amigo. Qué bueno que nos acompañas, aunque ya tengas 37 años. Wow. ¿Y cuántos de escucharnos? Ah, eso sería interesante. ¿Verdad? Mira, Leti, ya ella organizó. Dice, sí estaría bien hacer un tour y luego quedarnos de ver en un lugar fijo de reunión, hacer paquete de salidas y nos vamos todos juntos. Ok, Leti, sí estaría muy padre, así como lo hicimos con Huasca, ¿no? Vivirlo Ándale, todo, sí. todos al mismo tiempo. En un autobús, ¿no? En el miedobús, ¿o cómo le llamábamos? No, no me acuerdo cómo le llamábamos, pero... El peluche bus, no, el peluche sería de los peluches, ¿no? Ok, pues vamos a ver si se va armando, se está haciendo la machaca. Pues cuando sea, les avisamos con mucho gusto, mis amigos. Saludos a Erika Esparza, que está por acá llegando y saludando. Raúl López, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bendiciones para todos. Claro que sí, mi querido Raúl López. Bienvenido, amigo. Gracias por acompañarnos esta noche. Sí, saludos a todos los amigos que están aquí. ¿Ya tienen la pregunta para el maestro Soham? Porque luego nos reclaman, no, es que ya a mí no me pasaron, pero es que la tienen que mandar desde antes que esté el maestro, porque luego se acumulan y ya no da tiempo. Así es, Ya pues estamos a punto de conectarnos con él. a veces llegan ya las preguntas ya cuando estamos despidiendo al maestro y pues obvio, esa ya no alcanzó a Porque pasar. ahorita relato ya no nos alcanza, ¿verdad? ¿O sí? Pues podría ser, podría ser. Ah, bueno, antes de ¿Tienes un irnos, relato? A ver. para que antes de que llegue el maestro, les dé chance de enviar su pregunta y luego ya nos va, vamos directitos. Así es. Saludos a Andrea Rojas, que nos está escuchando en su trabajo. Bienvenida, Andrea. Gracias por estar aquí. A ver si ya tenemos el relato o al maestro, lo que llegue primero. Ya llegó el condenadote. Ve nomás. Vientos, bro. Gracias por estar aquí. El Dante's Inferno también. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Asma. ¿Asma? No. Sí. No. No. Esta es no, me suena como que era una broma, ¿no? Vamos a ver si ya contactamos al maestro Soham. Okay. A ver, vamos a ver. Si ya está el maestro Eric Soham de una vez, pues para que luego es tarde. Vamos a ver. Ya llegó el. Oh, no saludé al Miedo Team. Mapad Gómez, Juanito Arcos, Lucita Arellano, mi querida Eri Rojas, el Marco López, Erika López y el Carlos Olvera. A ver, ¿dónde andas, amigo? ¿Aquí andas, Carlitos? Vamos a ver si ya llegaste también tú. Vamos con el maestro Soham. Ajá.
a Alejandro Solano, perdón. Saludos y también a Gerardo Avendaño, que ya están con nosotros. Pues también el maestro Sogama aquí está, esperándolos. A ver, veamos. Sí, dice Irinat, una pregunta. Maestro, ya está aquí llegando, ¿eh? A ver. Buenas noches, maestro. Aquí estamos. Nuevamente estamos enlazándolos para conocer las preguntas que le están dejando. Claro que sí, Gina, con mucho gusto. Aquí tenemos... Espéreme. Desde que me casé, la familia del que fuera mi esposo siempre me atacó. Y toda persona por amistad o por interés sentimental que han querido conocerme o entablar alguna amistad son dañados a tal grado de perder su trabajo, otros perder la vida y poco a poco me he quedado sola. Maestro, tristemente estoy de esta manera y no sé qué hacer. Bueno, aquí lo que debes checar las condiciones, la voluntad de la gente, las intenciones y todo eso se transmite de una manera increíble. Entonces lo que habría que hacer aquí pues es buscar a alguien que le quite toda esa carga. Maestro, se oye un poco lejano. No habría ningún problema. ¿Mandé? Se oye un poco lejano. A ver, vamos a ver. A ver, ojalá que se pueda componer la llamada. A ver, ahí. Ok, sí, perdón. Sí, se oye un poquito mejor, maestro. Ok, continuamos. Sí. Sí, te decía que eso lo provoca precisamente la intención, los pensamientos, todas las acciones de la gente provocan que eso suceda por alguna razón. Expresan algo que es una generalidad entre ellos y eso le hace daño a una persona. Ok. Maestro, en mi casa hemos visto hombre sombra. Mi pequeño suele dormir con nosotros porque no quiere dormir solo, precisamente por lo mismo, por estas sombras que ve. ¿Cómo puedo proteger mi casa y a mi niño? Bueno, lo primero que habría que hacer era descontaminar la casa. Se puede usar incienso, hay algunos elementos que se pueden hacer para limpiar de energías negativas un inmueble, como trapeados con vinagre, con cloro, con esencias. En fin, o sea, hay muchos sistemas para poderlo hacer o llevar a alguien que lo haga directamente a través de un ritual. Porque de otra manera, pues está difícil que solamente con la intención o el deseo de que desaparezcan, se vayan, no va a ser posible. ¿Se puede elegir en otra reencarnación ser mujer u hombre? Porque muchos dicen estar en un cuerpo equivocado. Bueno, la creación tiene una particularidad que todo, absolutamente todos, a través de leyes y a través de las necesidades de aprendizaje. Evidentemente nuestros espíritus son andróginos, o sea, no tienen un sexo. Pero cuando venimos aquí a este plano de existencia, por las condiciones que tiene un cuerpo para poder gestar, para poder hacer determinadas funciones, pues sí es necesario que haya un sexo, y elegirlo no necesariamente tendría que ser ya alguien con una maestría para que pueda tener control sobre eso en una reencarnación. Okay. ¿Por qué será que un objeto, aunque no tenga pilas, puede funcionar? ¿Será que está embrujado? Puede ser, sí. Eso no es tan raro, es común. Que guardan algún objeto que es de pilas y que ponga una patrullita o un conejito que toca el tambor y todo eso, y de repente lo oyen tocar y van a verlo y no tiene pilas. Uh-huh. Eso suele suceder. No es tan común, pero sí sucede. ¿Cómo hacer que una persona se quite la adicción a jugar con la Ouija? Híjole, lo que pasa es que ya obrar en el discernimiento, en la voluntad de una persona, y más cuando ya hizo algún tipo de contacto con la Ouija, ya tiene algún tipo de afición ya malsana. Ahí ya estamos no solamente viendo a la persona, sino viendo a lo mejor al ser con el que ha contactado y que no lo va a dejar, no tan fácil. Entonces, ese es el vínculo que se hace, no necesariamente la tabla, sino la tabla no es más que el instrumento en que
se están valiendo para comunicarse, y el ser que está ahí, pues no quiere soltar. Ok, vámonos con más preguntas. Así es, tenemos aquí al magíster Eric Soham, que está resolviendo algunas dudas de nuestros amigos que nos han enviado por chat, por mail, por WhatsApp. A ver, mire, maestro, ¿ahí está usted? Maestro, parece que se está reconectando la llamada, como que hubo un bajón acá de... A ver, maestro Soham, no. La repetimos, la... A ver. Hola, maestro. Bueno, sí, aquí estoy. Perfecto, maestro, por algo se cortó la llamada, pero mire, ya la retomamos. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos, venga. Perfecto, dice, ¿qué tan poderoso es mandar una intención en un grupo de yoga? Con dos aplausos, cada uno pide la suya. Al iniciar y al terminar la práctica, cerramos con dos aplausos y mandamos la intención. ¿Es poderoso esto? Por supuesto que sí, hay una voluntad que está comprometida ahí, y no solamente es a través de un pensamiento y de una proyección, sino que además con un sonido. Entonces nosotros podemos a través de eso, ya en un grupo, poder generar algunas condiciones para poder pues hacer que suceda algo que nosotros queremos. Ok, ¿por qué a veces las frutas, legumbres e incluso las flores se secan demasiado rápido, aún en un estado templado? Bueno, eso se debe a cómo esté el lugar a donde las tienen. Hay lugares a donde si la casa está equilibrada y está bien, está limpia, poner unas flores te pueden durar aproximadamente una semana. Pero hay casas donde pones unas flores y al otro día están secas. Y eso lo que representa es que hay una carga energética considerable. Por eso es que algún tipo de limpia se hacen con un ramo. Uh-huh. Cuando limpian a una persona con un ramo, pues el ramo se descompone rápido. Igual cuando un lugar está cargado y ponen flores, las flores absorben y se descomponen rápido. Ok. Dice por aquí, tenía un amigo que cada que comía dejaba un bocado siempre y le pegaba 3 veces al suelo. Él decía que convivía con su muerto. ¿Esto es posible? Pues es posible todo lo que una mente puede lucubrar o pueda creer. Incluso ya aquí estamos como cuando el grupo de yoga con el aplauso con las manos generan la intención que están proyectando. Aquí deja un bocado y pega en el piso llamando la atención, o sea, ya es más elaborado el sistema. Uh-huh. Y bueno, habría que ver con quién está contactando, porque eso de un muerto probablemente es una práctica de santería, pero yo creo que eso no es sano, porque no sabe ni siquiera a quién está llamando. Okay. Dice aquí, mi primo llevó a su casa una estatuilla de la Santa Muerte y desde que la llevó les han pasado desgracias a todos los que viven ahí. Bueno, habría que ver de dónde obtuvo esta Santa Muerte, si había estado involucrada en trabajos, en rituales, en cosas por el estilo. Uh-huh. Porque pues en muchos lugares hay un culto bastante considerable a la Santa Muerte y las figuras que son el objeto principal del culto pueden llevar de un lado a otro, pero de donde las lleven van a llevar y van a aportar la vibración que les dieron a donde las tenían. Uh-huh. Entonces habría que ver dónde sacó esa Santa Muerte. A ver, aquí hay una pregunta que de un amigo que ha estado insistente. Dice, con todo respeto, ¿por qué le dice el maestro? ¿Tiene algo especial en lo espiritual? Si yo lo dijera sería soberbia, pero tengo algunas capacidades y tengo conocimiento. Uh-huh. Entonces yo no le pido a la gente que me diga maestro, la gente lo hace porque nace, porque no sabe, porque lo siente. Sería soberbia si yo dijera por esto, por aquello. Ok,
Muy bien, maestro. Nada más era para aclararle aquí a un amigo que tal parece que no escucha el programa o es nuevo, tal vez. Dice por aquí, maestro, ¿por qué los ramos para ser limpias funcionan y qué se debe hacer con ellos? Bueno, funcionan porque hay hierbas que tienen esa característica de absorber energía. Entonces, el clásico es el pirú, la ruda, Santa María, en fin, hay muchas hierbas que tienen esa capacidad. Una vez que ya se limpió una persona con ese ramo, debe de ponerse en una bolsa de hule y echarlo a la basura, para que no, lo que ya tomó no lo suelte nuevamente. Si alguien por equivocación o por error o por desconocimiento tomara en sus manos este racimo o este ramo con el que hicieron la limpia, ¿corre algún riesgo, maestro? Habría posibilidad de que algo de lo que retiró ese ramo lo pueda fijar en él. Pero generalmente cuando se hace esto, la gente pone el ramo en el bote de basura y se acabó, ya no lo toca nadie. Se va a la basura y ahí se descarga en los lugares a donde lleva, que pues a tirar en los basureros. Maestro, ¿qué debe hacer uno cuando encuentra un animal muerto en la puerta de la casa? Pero lo que tiene que hacer es ver, habría que ver qué clase de animal, y si el animal está entero, o le falta algo, o está herido, o está ensangrentado, en fin, porque hay muchos trabajos que se hacen con animales. Dice que un gallo. Entonces habría que verlo. Es un gallo. Sí. Bueno, sí, de algunas prácticas de brujería. Entonces lo que tendría que hacer es no tocarlo, ni meterlo a su casa jamás, sino con una escoba bajarlo a donde pase el señor que recoge la basura y que se lo lleve. Eso sería lo más apropiado, pero no tocarlo jamás. Okay. Ahora, ya lo que pueda suceder, pues ya solamente queda en intención y no, no necesariamente en el animal que sacrificaron para hacer ese daño. Que por las condiciones, te voy a decir, cuando una gente sale y ve eso en su puerta, automáticamente empieza a lucubrar, a tener pensamientos de que ya no hicieron algo, viene la sugestión, vienen muchas cosas. Y entonces, aunque no hubiera nada, pueden ellos generar que les vaya pues no muy bien cuando están con miedo y cuando están con esa duda de qué es lo que sucedió y siguen pensando, pensamiento, eso es el que genera todo. Ok, pues mire, al respecto dice por aquí, a veces caminando uno se encuentra con animales en cajas o frutas en la calle como si fueran ofrendas. ¿Pasar cerca de esto es malo? Sí, te contaminas. Hay una práctica de una religión que pues animal de fruta y cosas por el estilo, y van y las dejan en los cruces de calles, en las vías y lugares así, además de ser insalubre, pues se contamina. Ajá. Ok. Entonces sí, sí hay posibilidad de que la gente que pase en las vecindades de estos tiraderos, pues sí tenga algún tipo de consecuencia. O sea, lo que sí podemos sospechar es que alguien está tratando de hacer una brujería o de impactar, ¿no? Por medio del miedo o algo así, ¿no? Eso sí, no hay duda. Bueno, cuando lo ponen, sí, cuando lo ponen en la casa, sí. Pero hay ocasiones en que vas y encuentras en un cruce de caminos o en unas vías o en lugares así muy particulares, en un parque, encuentras que fueron a tirar ahí determinadas cuestiones que evidentemente son, es obvio, son productos de un ritual que se ejecutó, y entonces van y los ponen ahí para darle curso. Eso es, bueno, pues muy bien. A ver, Gina, tienes algunas dos preguntas o tres, a ver, venga, sí, las que tengas. Tenemos más. Y le están preguntando, maestro, ¿por qué a mi hijo le sigue mucho una sombra negra? Bueno, esas sombras negras o los hombres sombras son los mismos, son seres de oscuridad. No solamente hay demonios en el mundo espiritual, hay muchos seres. Una sombra, evidentemente, es un ser de oscuridad. Se pueden ver otros seres que son las siluetas, o no son negros, son de color, de algún tipo de color o algo, pero cuando es negro, evidentemente, pues es la clase de energía que lleva ese ser, y sí tiene la consecuencia de que puede uno contaminarse o le puede uno suceder cosas que no esperaba.
En las noches oigo que corren en el techo. Son pisadas pesadas. Y salgo y no hay nadie. Me dijeron que pusiera el audio de las 12 verdades para tumbar brujas. ¿Esto será cierto? Bueno, sí, evidentemente vamos a recordar que el verbo tiene un poder enorme. El pensamiento y la intención acompañados de la palabra tienen una fuerza muy grande. Esos pasos que se oyen o las canicas o las cadenas que arrastran o todo lo que se debe escuchar, los tojidos, cosas por el estilo, son aproximaciones de seres de oscuridad. Tienen esa característica que anuncian su proximidad a través de determinados ruidos musculares. Maestro, ¿por qué comúnmente se utilizan gallos o gallinas para la brujería? Bueno, por las condiciones que tienen, que son animales no tan grandes, y que tienen sangre, porque lo que se utiliza mucho es la sangre, y lo que representan de acuerdo a las condiciones de la magia que se está usando, dependiendo qué es lo que representa un gallo, o lo que representa un cordero, lo que representa, lo que significa, tiene mucho ver con el significado que le están otorgando. Ok, bueno, pues acá... Ok, dice, maestro, por acá dice, ¿qué se debe hacer con las llaves de las casas que ya no habitamos? ¿Se guardan o es malo tirarlas? Se pueden tirar, no pasa absolutamente nada. Se pueden echar a la basura. Yo creo que el de la basura va a decir, estas llaves me las llevo a esta casa y vaya a ir ahí, pero si ya no sirven de todas maneras, pues no tiene ningún caso guardarlas. Ok. Finalmente ya no sirve. De hecho, yo he sabido que se reciclan, ¿verdad? Pues hay lugares a donde pueden hacerlo, sí. Ok. Por el metal. Dice por aquí, maestro, siempre me encuentro crucifijos de todo tamaño y todo tipo. Me dice una amiga que dice un sacerdote que hay que enterrarlos. ¿Por qué, maestro? Bueno, si se los encuentra, lo apropiado no es que los levante y los entierre. O sea, pues sería una acción noble, evidentemente, pero no sería muy sano porque no sabemos qué se hizo con ese crucifijo, si se utilizó para una persona que como protección se le cayó o se utilizó para hacer daño. Vamos a recordar que se utilizan para muchos trabajos de brujería figuras antagónicas a la intención de lo que se va a hacer. Entonces, vamos a recordar que la creación es dual, que todo tiene una representación o un sentido en ambas partes, en la luz y en la oscuridad. Ok. A mi hermano le hicieron una limpia, pero no usaron ramas ni nada de eso. Lo que utilizaron fue un spray. ¿Eso funciona? Bueno, hay sprays para limpiar, que es una especie de bálsamo. Uh-huh. Que tiene determinados elementos que ayudan a limpiar, a purificar o a retirar determinada energía de un lugar o de una persona. Yo recuerdo hace muchos años tener un paciente que era conchero y él estaba ahí en el zócalo a un ladito de catedral y entonces se tuvo... ¿Tuvo qué, maestro? Sí, tuvo una experiencia que no le gustó y no se lo podía quitar. Entonces vino a verme y me dijo, es que me siento mal, dice, y yo ya traté de quitarlo. Le digo, ¿cómo te los quitas tú? Y entonces sacó un botecito como del tamaño de un spray, pero era un soplete. Ajá. Entonces lo prendía y se limpiaba con fuego. Órale. Y le dije, sí, pero esto tiene un riesgo enorme, te puedes prender. Uh-huh. Y por supuesto que funciona, pero te puedes prender. Entonces, hay muchas formas de poderse liberar de una manera sana. Evidentemente, hay unos que son más efectivos que otros y que tienen menos riesgo el uso que otros. Uh-huh. Bueno, es que eso del fuego sí es bastante peligroso, ¿no? Mire, y es que en eso de las limpias hay mucha diversidad, ¿no? Dice Adán Sodi, a mí me hicieron una limpieza con cáscaras de limón y me escupían. Sí, se puede hacer con fruta, efectivamente, con manzanas, con limones, con algunos
vegetales, en fin, sí puede hacerse de diferentes maneras, solamente que lo clásico pues son lo que tiene un ramo de limpia, que son ramas de pirul, tiene Santa María, tiene albahaca, tiene ruda, o sea, tiene los clásicos, pero prácticamente se puede limpiar. Hay muchos vegetales que tienen esa capacidad de poder ayudar a una persona a retirar energía negativa. Ok. Maestro, ¿es cierto que hay rituales caros de muy alto valor, incluso con sacrificio de animales grandes relacionados con su poder? Ejemplo, un toro, caballo, incluso reptiles o animales de poder. ¿Es cierto? Bueno, sí, lo que es. Sí, claro. Y lo que estás diciendo se queda pequeño porque hay veces que tiene que ser un ser humano. Wow. Y lo hacen. Oh, yeah. Entonces, sí, tiene mucho que ver con lo que representa, con la sangre. Aquí se utiliza mucho la sangre, el significado de cada una, y de repente empezar a ver hacia dónde va dirigido ese ritual, o qué es lo que se quiere lograr. Uh-huh. Pero vamos a recordar que en muchos cultos de oscuridad, pues lo que se sacrifican son personas. Sí, claro. Dice, maestro, yo iba caminando por la calle, pero iba rezando y me encontré un rosario. Me emocioné y me lo traje a casa. ¿Hice bien o hice mal? Bueno, es relativo. Si no, es que te podría decir, es que habría que ver si está cargado o no está cargado, pero una persona común y corriente pues no sabe. Entonces, si ese rosario se utilizó para algo negativo y se lo lleva a su casa, evidentemente se va a contaminar. Uh-huh. Entonces habría que tener mucho cuidado, o llevarlo y lavarlo con agua bendita, o llevarlo antes de llevarlo a su casa, llevarlo con un sacerdote para que lo bendiga. Así es. Y eso podría liberar de alguna energía negativa que tuviera. Maestro, si yo no creo en la brujería, ¿a mí me pueden hacer algún daño? Claro que sí. Sí, no es necesario creer ni que una persona sepa que existe o no existe, o crea o no crea. Y yo he tenido, pues claro, por el trabajo que tengo, muchas personas que me dicen, pero yo no creo en nada de esto. No, si no estoy pidiendo que creas, solamente estoy pidiendo que me dé la oportunidad de servir. Claro, si te funciona bien, si no te funciona, pues no hay ningún problema. Uh-huh. O sea, no pasa absolutamente nada. Y cuando se utilizan los sistemas que hay para poder liberar a una persona, pues evidentemente lo van a sentir, porque se siente, o sea, no es algo que pueda ignorarse, no. Cuando se hace con determinadas técnicas, piensen lo que piensen, no hagan lo que hagan, funciona. Cuando una persona puede ser escéptica, claro, puede decir, sí, que no creo nada de esto, y entonces cerrarse, y eso puede evitar que lo que se está haciendo para liberarlo no tenga la fuerza ni la profundidad que se espera. Pero de todas maneras van a tener algún tipo de beneficio. ¿Siempre que hacen un trabajo de brujería, es necesario quitarlo con brujería? Bueno, no necesariamente. Hacer un trabajo de brujería se puede quitar a través de oraciones, a través de invocación a seres de luz, a través de limpieza con determinados elementos, con agua bendita, con bálsamos, con muchas preparaciones que se hacen para este sentido, y se puede limpiar y purificar algo, no necesariamente con otro trabajo de brujería, porque al momento que ya estás haciendo un trabajo de brujería, estás incurriendo también en una acción que te va a traer consecuencias. Ok. ¿Qué opina del uso de medicinas ancestrales como la ayahuasca o el peyote? Bueno, esos son alucinógenos, definitivamente, psicotrópicos que se pueden utilizar, pero siempre bajo la dirección de una persona que sepa del manejo de estos elementos para poderlo hacer. Porque, por ejemplo, yo he visto personas en eso, por ejemplo, tuve una experiencia con ayahuasca y me fue de maravilla. Pero he tenido personas que tuvieron experiencia con ayahuasca y les fue pero del nabo, igual con el peyote o con algunos otros hongos. Uh-huh. Depende de muchos factores. Es decir, no es para todos, ¿verdad? No es para todos. Se puede hacer, por supuesto, pero siempre habrá un riesgo, siempre.
Ok. Oiga, maestro, fíjese que ayer tocamos el tema de un hombre que aparentemente a través de un viaje astral pudo conocer la luna y se dio cuenta que la luna está habitada. ¿Cree que esto sea posible? Claro que sí. Depende de la capacidad de la persona, pero claro que sí, creo que sea posible. Por supuesto. Yo te voy a decir, cuando tú sales en un viaje controlado astral, todo depende de tus conceptos, es conceptual. Si tú sales en un viaje astral y estás plenamente consciente, y por ejemplo, yo puedo decir ahorita en este momento, ya estoy afuera, ya vi mi cuerpo ahí, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, en este momento quiero estar en Roma, y al instante estoy en Roma, o quiero estar, no sé, tal vez en Perú, y al instante estoy en Perú. Entonces, si la persona tiene ya la preparación, tiene el control, ¿qué es lo que puede pasar? Puede visitar la luna, puede visitar otro planeta, puede hacer muchas cosas. Claro, depende ya de la maestría que tengan, del manejo de los viajes astrales. Pero sí, se puede, claro que sí, sí, sí creo. ¿Y sobre el aspecto de que la luna está habitada? Bueno, eso ya pueden ser las influencias que pueda tener. Y que diga que la luna está habitada, que ahora ha habido muchos videos, ahora que hay telescopios más potentes que las personas pueden adquirir y que se pasan horas viendo la luna, han visto objetos en determinados valles que entran y salen y algunas edificaciones. Entonces, hay muchos aspectos que encontraron los astronautas cuando fueron a la luna, que para poder determinar la composición del satélite, pues hicieron algunos experimentos y no se comporta como si fuera un cuerpo real, o sea, con una masa real, sino como si fuera algo generado. ¿Usted sí cree que esté habitada la luna, maestro? Claro que sí. Y no porque crea o no crea, sino que simple y sencillamente no somos los únicos seres que habitamos en el cosmos. Uh-huh. Yo te puedo decir, por el trabajo que tengo, muchas ocasiones en que estamos desarrollando trabajos en unas casas o en algunos lugares, hay ocasiones, no siempre, hay ocasiones en que hay seres extraterrestres presentes. Uh-huh. ¿Cómo son? Pues los colores son como tipo neón, parecido, no tan brillante, el tipo neón. Hay unos verdes, hay unos grises, hay otros cafés, en fin, y solamente observan. Cuando hay una casa que está muy contaminada, hay brujas, hay duendes, hay demonios, hay difuntos y extraterrestres en algunas ocasiones. Ok. Vaya, maestro, pues muchísimas gracias una vez más por su participación aquí con nosotros. Pues como siempre, un verdadero placer, Nachito, Gina, queridos amigos. Quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham. Inmediatamente van a accesar y van a tener ahí mucha información, muchas preguntas y sus respuestas, algunos videos, en fin. Hay material que es muy interesante. Y ya estando adentro, regálenme un like para desarrollar más contenido. Claro. Y en la caja de comentarios, ahí pueden poner los temas que ustedes deseen o las preguntas que contestemos y lo haremos con muchísimo gusto. Eso es, maestro Eric Soham. Que tenga usted una bonita noche. Saludos. Gracias, Nacho. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina. Buenas noches, queridos amigos. Hasta luego. Híjole, siempre el maestro Soham se oye rara su línea, ¿verdad? Muy bajita. Algo sucede. Y luego contrasta con la de nosotros porque hay que subirle a él. A ver, tenemos por aquí esto. Hola, buenas noches. Soy la señora Martita.
asustada. Pero fueron algunas veces. Mismo, pero ya después de haber pasado algunos años, pero ya más fuerte. Sentí un golpe en la cabeza bien fuerte y yo estaba viendo mi face. Ni siquiera era muy noche, era como las 10 de la noche, pero tenía apagada la luz. Y entonces sentí un golpe muy fuerte en la cabeza. No alcancé a desmayarme ni nada de eso, pero inmediatamente, o sea, se me cayó el celular en la misma cama. Inmediatamente sentí cómo me aprisionaron la cara de lado, cómo me agarraron con un brazo muy fuerte, así me abrazaron y cómo me subieron la pierna hacia encima. De pronto yo pensé que se había metido alguien en la casa, pero empecé a luchar y logré extender el brazo izquierdo, porque estaba del lado izquierdo, y entonces cuando logré extender el brazo sentí como una pierna peluda, muy peluda, estaba encima de mí, así como que sosteniéndome mis dos piernas. Y de hecho yo sentía así como que me quería violar. Entonces yo empecé a luchar desesperadamente, empecé a luchar, a querer mover la cara, a querer mover mi cuerpo, y empecé a luchar. En ese entonces yo acababa de ser operada de una rodilla. Y entonces yo empecé a luchar, no sé si pasaron 2-3 minutos, y empecé a querer rezar y no podía. Entonces en eso sonó el teléfono, mi teléfono, y sonó el teléfono, y cuando sonó el teléfono, sentí como esa cosa que estaba encima de mí, que para mí, yo en mi mente lo vi como un lobo, así como que un lobo acostado en un lado de mí, así todo extendido. Entonces cuando sonó el teléfono, sentí como se bajó de la cama y era una amiga mía, y le dije: acabo de tener una lucha con un demonio, qué bueno que llamaste. Entonces me levanté, prendí la luz y no había nadie. Pero en mi cabeza, del golpe tan fuerte que me dio, tengo una hundida en mi cabeza. Y me dijo mi amiga que era un incubo, que los incubos aprovechaban que la gente estaba sola para aprovecharse de ellas. Entonces que tenía que llevar una persona que supiera echar ese tipo de demonios fuera de las casas. Y así se hizo. Ella me buscó una señora y vino y bendijo la casa y oró mucho. Traía así como una canasita con incienso, y desde entonces ya no me volvió a pasar nada, pero fue algo muy muy terrible, de mucho terror, que me dejó huella. Alguien me puede decir qué puedo hacer. Tengo una hundida en mi cráneo, en la parte de arriba, donde me dio un golpe muy fuerte. Y a veces me da mucho temor. Desde entonces ya no me duermo con la luz apagada. Entonces, pues doy gracias a Dios, porque a pesar de todo, pienso que Dios me protegió, porque no logró hacerme más daño, porque ese día sentí que me iba a hacer mucho daño. Inclusive mi rodilla, que estaba operada, amanecí muy lastimada, muy lastimada. Me dolía demasiado, se me hinchó, se me puso roja, donde estuve luchando con esa cosa. Y ese es mi relato. Muchas gracias. Yo escucho La Mano Peluda aquí en Durango, Durango, todos los días. Hasta luego. Muchísimas gracias, amiga, por tu relato. Hasta allá, hasta Durango. Pues mira qué cosas tan extrañas pueden suceder. Pero eso que a ti te alimentó, mi querida amiga, está bien. O sea, Dios te protegió, así lo sientes. Y pues así es. Así fue, mi querida amiga. Es lo que tu corazón te dice. Y yo creo que tu corazón no se equivoca en este caso, Pero definitivamente sí era un demonio, Las características que mencionaste, todas indican que eso fue. Pasó más o menos en el año 1910
y 1916. Entre esas fechas, la verdad no recuerdo muy bien. Mi abuelita fue quien me lo contó, pero ella me dijo que en ese tiempo su mamá tenía como 16 años, más o menos, y que en ese tiempo era cuando estaba lo de esta supuesta guerra, bueno, la guerra que hubo, y dice que estaban matando, bueno, se estaban matando entre todos, ¿no? Soldados de uno contra otros. Entonces, su papá de la mamá de mi abuelita escondió a su mamá entre carbón para que no la fueran a matar. Entonces la tiznó toda y la metió en el carbón, en un carro grande donde transportaban el carbón. Entonces, cuando pasó tiempo y la mamá de mi abuelita ya no escuchaba tanto balazo y así, decidió salir y al bajarse del carro vio a un soldado tirado en el suelo le dijo que le quitara su sombrero y que le quitara su cinturón. Dice mi abuelita que en esos tiempos habían unos cinturones que hacían con los cueros de las víboras, que los dejaban secar o algo así. No entiendo, la verdad no lo entendí muy bien, pero dice que esta persona tenía un cinturón en particular y un sombrero que le dijo que le quitara ambas cosas. Entonces su mamá se la quitó y le dijo que quedara con todo el dinero. Y mamá de su mamá era muy conocida por ahí, entonces cualquier persona pues la conocía. Y le dijo que le dijera a su mamá que le mandara a hacer una misa. Entonces pues les dijo que se quedaran con el dinero, y pues esta persona murió, y tal como les dijo, pues le mandaron a hacer una misa con parte del dinero y así. Entonces, no sé la verdad cuánto dinero era y cuánto gastaron, porque lo que mi abuelita me cuenta es que con parte del dinero compraron casi media cuadra de donde vivían, compraron muchos terrenos. Y de ahí, pues, no sé quién fue quien se quedó con este dinero. Quien empezó a comprar terrenos, pues se los fue repartiendo a cada persona de su familia en ese entonces. Entonces, me cuenta mi abuelita que su papá le tocó todavía ver el dinero, porque, pues, y que su papá decía que ese dinero era mal habido, porque había monedas de oro, sí, que no sabían de dónde había sacado esta persona que falleció, porque dice mi abuelita que le dijo su papá que en ese entonces casi nadie tenía monedas de oro, y que por ejemplo durante esta guerra que pasó, si por ejemplo los de un lado veían que los de otro lado, se podría decir así, tenían dinero de los otros, los mataban. Entonces así reconocían monedas de unos y de otros. No sé la verdad que tenían de diferentes estas monedas que las podían reconocer, pero dice que por eso no sé de verdad cuánto dinero gastaron de lo que les dio el señor, pero pues no sé qué tan grande era su cinturón y cómo pudo pelear con los billetes y las monedas en su sombrero y en su cinturón. Bueno, en fin, su papá de mi abuelita enterró este dinero allá en Cortázar. No sé exactamente las calles, porque la verdad no se las pregunté a mi abuelita, pero un día yo acompañé a mi abuelita a Cortázar con uno de sus hermanos y íbamos pasando, estaban como construyendo, haciendo, no sé qué iban a hacer, si como un tipo centro comercial o era una casa grande, pero había gente trabajando. Íbamos pasando sobre la banqueta y mi abuelita me comenzó a contar y me dijo: mira, donde está parado este señor, ahí exactamente donde está parado, ahí debajo de él están los billetes enterrados. Entonces mi abuelita me cuenta que su papá al morir le dijo que
desenterrar el dinero para que se ayudara y pues así, ¿no? Entonces mi abuelita nunca lo quiso desenterrar y nunca quiso como que moverle más al tema, porque bien o mal su papá de ella decía que ese dinero era, que el dinero vuelve loco a las personas. Claro. Y de hecho cuando tenían todo este dinero, las personas de, bueno, su familia de mi abuelita en ese entonces se estaban comenzando a pelear mucho porque querían el dinero, querían repartirlo, unos querían más, otros querían menos, y dice mi abuelita que algunas personas de su familia por completo se dejaron de hablar y otras murieron y no se despidieron de las otras, y todo fue por causa del dinero. Entonces mi abuelita no quiso desenterrarlo, ya no quiso pues saber nada, y el dinero pues en realidad no sé si sigue ahí enterrado porque pues son papel, se pudre, ¿no? Sí. Pero mi abuelita tampoco sabe si el dinero está enterrado, no sé, en una caja de metal, lo enterraron solo así, con una bolsa, no sé, no supieron cómo lo enterraron, pero sí, sí sabemos exactamente dónde está este dinero. Mi abuelita dice que si, por ejemplo, ese dinero está, pues, no sé, estaría en condiciones, dice que pues a lo mejor igual ya volver loca a la gente, porque imagínense un billete de aquella época, creo que ya no hay, y también hay monedas, parece que dijo que eran de oro, billetes, y pues hasta la fecha sigue, su familia sigue teniendo los terrenos que con todo ese dinero, y aparte le sobró dinero, y pues el que alcanzaron a gastar, y en ese tiempo creo que valió muchísimo ese dinero, porque, como digo, o sea, no sé cuánto dinero pudo cargar el señor peleando en su cabeza y en su cinturón que su abuelita de mi abuelita gastaron, compraron, digo, muchas cosas, y nunca lo terminaron de gastar porque todavía les quedó para enterrar. Pues bueno, eso es lo que les quería contar. Gracias por escuchar. Gracias a ti por este relato. Pues una vez más, para los que les gustan esas historias de tesoros, ¿qué opinan ustedes? A ver, nos encantaría que nos dejaran saber su punto de vista al respecto de lo que nos contó nuestra amiga. Ok, y aquí saludamos a todos los amigos. Jeremías Cruz, saludos para todos, bendiciones y para sus familias. Flor Flowers, saludos a Mara Pocket desde Tabasco, se hace presente. Mari Palacios, bendiciones para ti también. Eso es, a ver, tenemos aquí. Buenas noches, Gina, Nacho. Saludos, amigo. Yo les quería compartir la vivencia, o no sé si decirlo así, que me visitó un ente o una bruja. Esto tiene inicios del año. Yo estaba soñando que estaba en una iglesia con mi mamá. Y pues de pronto se me acerca una viejita como de unos 80, pero así de las de pueblo. Uh-huh. Así una persona muy muy viejita, y tenía agua. Y el caso es de que mi mamá me aconsejó darle el agua y cederle el asiento, y me dijo la viejita: te voy a decir algo, o bueno, algo así recuerdo que me dijo, te voy a decir algo, por esto te voy a recomendar algo, o algo así me dijo. Y en ese momento me dijo: te vas a ir temprano de la feria. Y en ese momento, o sea, me quedé extrañado, dije: de la feria, y o de la fiesta, no recuerdo bien esas dos palabras, pero en eso yo pues como que despierto de golpe. Y pues mi impresión es de que pues estaba tapado con toda la cobija, a lo cual pues no se me hizo normal de mi parte. Y en ese momento que estaba tapado así que de cuerpo completo con la cobija, pues
Pues es como que, no sé, dije, ¿quién está ahí? Así desperté de golpe, dije, ¿quién está ahí? Y pues la cobija se empezó a mover y la verdad me dio pues un miedo al querer pues quitar la cobija y pues ver algo que no quería ver. Lo único que hice fue cerrar los ojos y volver a dormir. Esa es una vivencia. La otra es de que prácticamente lo que me pasó en el día, una noche o la noche pasada, lo soñé. Y pues he escuchado que a veces los sueños son premoniciones o son cosas que te van a pasar o te pasaron. Sueños. Buenas noches, gracias. Bueno, no siempre, ¿no? No siempre los sueños significa que algo va a ocurrir. Pues más bien los sueños es donde nuestra mente está generando historias. En ocasiones toma, digamos, que argumento de las experiencias vividas, en otras ocasiones de nuestros deseos reprimidos. Y también hay quien tiene sueños premonitorios, así como en tu caso, que lo soñaste y después se cumplió exactamente lo que tuviste ahí. Pero hay personas que tienen este tipo de sueños y otras simplemente son sincronicidades. Y otros simplemente sueños. Exacto. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Les habla su amigo Omar de Huejotzingo. En esta ocasión les voy a contar algo que me pasó allá en Chimalhuacán cuando estaba yo viviendo allá. Bueno, resulta que bueno, yo soy de Puebla, pero okay, me fui a vivir allá a Chimalhuacán con unos tíos. Entonces lo que pasó es que llegando allá casi a la semana me estaban... Ay, perdón, es que mis niñas están jugando por acá. Sí, todavía están despiertas. Estaban... Bueno, estaba yo viviendo allá y yo pensé que ellos me querían asustar o algo así. Y me empezaron a contar que según allá en esa zona espantaban y todo eso. Pero pues yo no les creí, ¿no? O sea, dije, pues estos primos me quieren espantar. Pero después de eso, una ocasión yo me quedaba en el sofá de la sala. Entonces, cuando me quedé ahí, esa ocasión sí estaba muy cansado. Y después empecé a escuchar que sí, efectivamente, se oía así como un carro que venía bajando así de disculpen. Bueno, venía bajando el carro, pero se escuchaba muy muy fuerte, muy fuerte. Y pues yo me quedé así paralizado porque realmente sí pasaba lo que... Sí, mi amor. Perdón, perdón. Es que están mis niños acá y están jugando. Bueno, les digo, y pasó es esto del carro. Y yo así me quedé así muy, muy, muy paralizado. Porque realmente sí, sí fue algo muy extraordinario. Y después al otro día, pues ya les dije a mis primos que sí, sí tenían razón. Porque ese carro era como un carro fantasma, como no sé cómo decirlo. Bueno, Gina y Nacho, espero que sí se haya pasado bien mi relato. Sí, amigo. Disculpen, es que aquí estaban mis niños. Sí, no te... Bueno, saluditos, sí, chicos. Dime. Hasta luego. Nos dimos cuenta que ahí andaban los chiquitos muy activos todavía, ¿eh? Ya es hora de dormir, criaturas. Y no se concentraba, pero qué bueno, estuviste aquí. Así es. Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Soy Polo, de Quintana Roo. Me da mucho gusto escucharlos en vivo, no había podido coincidir con el horario, normalmente los escucho por Spotify. Muy bien. Empecé a escuchar La Mano Peluda hace muchos años, como en el 98 más o menos, 99, estaba en Mérida,
y fue algo muy raro porque iba de casa de mi novia al departamento donde vivía con mi hermana. Estábamos estudiando ahí y agarré por una calle que no conocía, pues era prácticamente nuevo en Mérida, y era muy oscura, con árboles muy grandes, muy altos, y una barda así de piedra, muy oscuro, muy oscuro. Y de repente el radio empezó a cambiarse y empecé a escuchar a Juan Ramón en ese tiempo. Y fue la primera vez que escuché La Mano Peluda, y de ahí me hice peludomaníaco. Oh, qué gusto, mira que ya tienes mucho tiempo con el peludomaníaco. Bueno, después de algunos años perdí la pista de La Mano Peluda hasta que nuevamente los encontré por Spotify, y ahora trato de no quedarme tan atrasado en los capítulos. Espero que un día podamos ponernos de acuerdo para que les cuente alguna de las historias que tengo de lo que me ha pasado. Gracias, buenas noches. Claro que sí, tú nos dices cuándo y por supuesto que te marcamos. Esta es la idea, ¿no? De comunicarnos con todos aquellos que quieren contar una experiencia. Sí, de eso se trata, Gina. De hecho, es el objetivo, ¿verdad? Que nuestros amigos nos compartan. Buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Manuel Gómez. Me encantaría contar una historia. Me pasó hace unos años. Actualmente estoy viviendo en la ciudad del Centro, California. Cuando me sucedió esto fue por allá por el año 2003. Estaba viviendo en la ciudad de San Bernardino, California. En aquel tiempo trabajaba como licenciado en técnicas psiquiátricas, trabajando en lo que se le llama un hospital del estado. Los hospitales del estado son una fusión entre un hospital para personas con problemas mentales y una prisión, porque los pacientes que están ahí no pueden salir, están custodiados. Bueno, yo trabajaba ahí, era uno de los consejeros, y una vez que me toca trabajar 16 horas, que era muy común trabajar 16 horas, dos o tres veces por semana, trabajar sí. El turno de la tarde, que es de 3 a 11 de la noche. De las 10 y media, cuando mandamos a dormir a todos los pacientes, pues resulta que las unidades son muy, muy largas, tienen 30, 40 cuartos, en los cuales hay ya hasta 4 o 5 pacientes en cada cuarto. Pues resulta que una noche, como acabo de decir, es bastante larga la unidad, es como digamos una media cuadra de larga, y desde el final del pasillo hasta el otro extremo escuchamos este grito pavoroso, como si fuera, como dicen que es el de la Llorona. Más no gritaba ahí mis hijos, solamente era un grito. Lamento. Éramos 4 consejeros los que estábamos en ese momento en la oficina. Salimos de la oficina porque escuchamos el grito al principio del pasillo, pero ese se siguió hasta terminar, y todavía había unas escaleras ahí, bajó las escaleras. Es como, no vimos a nadie, pero el sonido escalofriante todavía lo recuerdo. Era un pasó enfrente de nosotros y se perdió. Bajó las escaleras y se perdió. Esa es una de tantas historias que tengo que contar. Se dice que ese lugar donde estuve trabajando tiene más de 120 años, que en un tiempo fue un castillo. Hay muchas historias de espantos, hay muchas historias de fantasmas, hay muchas historias de demonios, hay mucho más que contar. Espero que en otra ocasión tengan la oportunidad de volver a mandarles una participación. Muchas gracias y tengan una bonita noche. Gracias, amigo, cuando gustes, ya sabes, esta es tu casa, y sí se ve que tienes gran facilidad para platicar, y sobre todo que tienes experiencias. A ver. Buenas noches, viene Nacho, habla Joel de Monterrey. Saludos. Quería contarles un mito, una leyenda que vi hace poco, que escuché que andaba el rumor muy fuerte. Ajá. De unos chicos, lo voy a resumir un poco, de unos chicos que andaban fuera de su casa. Sí. Y al llegar entraron un joven y un niño a su casa. Entraron y
vieron al perro de la casa sentado en la mesa, comiendo cereal, sentado como si fuera humano y comiendo con cuchara. Esa leyenda me llamó mucho la atención, ese relato, y quisiera saber si hay más peludomaníacos que sepan la historia, que la puedan contar completa. Yo nomás alcancé a escuchar eso, y que los dos muchachos, el muchacho grande quedó privado o quedó, por decirlo, impresionado, amigo, porque fue mucha la impresión al ver esa imagen. Y el pequeño tuvo que describir lo que había visto, que habían visto los dos, y creo que hasta hizo un dibujo de lo que vio. Después de ese día ya no vieron al perro de la casa. ¿Qué creen que haya sido? Bueno, imagínate, llegas y te encuentras al perro sentado en la mesa comiendo con cuchara. Que imagínate. ¿Qué habrá pasado ahí? Quedas. No, es la impresión de esas historias que realmente vale la pena escuchar para poder entender que hay cosas inexplicables en este ámbito paranormal. Hay muchas leyendas, hay muchos mitos también, y pues realmente lo que a nosotros nos encanta es que ustedes las compartan, todas estas historias, mis amigos. Pues Gina, ha llegado el momento de despedirnos. Como cada noche, agradecemos tu presencia, participación, el estar juntos en esta reunión para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés. Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. Agradezco también, por supuesto, la participación y colaboración del fabuloso Miedo Team, que es Mapad Gómez, Juanito Arcos, mi querida Lucita Arellano, mi querida Eri Rojas, el Carlito Solvera, Erika López y el Marco López, que también nos apoyan. Ya mencioné a Carlos el Gato de Coyoacán, ya, ¿verdad? Claro que sí. Y les invito a que juntos demos el salto cuántico para el canal del Fantasma Errante, porque hay una historia. Mi vecina se convertía en lechuza allá en Jocotepec. ¿Qué te parece? ¿La quieres escuchar? Bueno, pues va a estar para ti en el Fantasma Errante. Y no se vayan a olvidar, mis amigos, que este sábado es primer sábado de mes. ¿Y qué ocurre el primer sábado de mes? Sí, cierto. Tenemos una cadena de oración a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. También quiero invitarlos mañana, ¿verdad, mañana, Gina? Tendremos una sorpresa en... Sí, estén muy pendientes porque vamos a intentar hacerlo. Te vamos a esperar a eso de las 11:30. Sí, en Pesquisa, ¿no? Sí. Pesquisa Paranormal. Ahí los vamos a esperar, a ver quién se anima a acompañarnos mañana a las 11:30 de la mañana. No van a decir en la noche, no, en la mañana. Así que ahí los vamos a esperar. Vamos a hacer una prueba, a ver. Es si prueba, sí. Quien nos quiera acompañar a la prueba, pues serán bienvenidos. Y por supuesto, que tengan una estupenda noche, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod! Hemos llegado al final de la transmisión. Pero quédate con el contenido de La Miedoteca.